cine, parece poco creíble que hace dos meses aproximadamente, en una reunión que teníamos aquí en el Salón Azul, de aquel lado, en el teatro, el 5 de mayo, en esa reunión comenzamos a pensar, a soñar cómo iban a ser los festejos de los 130 años de la ciudad de La Rocha, y ese día alguno dijo por ahí, para no decir el nombre, voy a decir sus iniciales, Mario Barrios, tenemos que ver la posibilidad de abrir algunos edificios patrimoniales, históricos, que nos permitan recordar cómo fue nuestra historia a lo largo de los 130 años de la ciudad. Y vaya que el cine, este cine primero de agosto lo fue, insistimos con otros, lamentablemente no pudimos hacerlo, pero quería comenzar agradeciendo primero a las ideas de todos los que en aquel momento dieron buena energía, buenas ideas y plantearon un festejo, un aniversario entre todos, que hoy es posible. Hoy tenemos una grilla con casi 90 actividades, casi 3 actividades por día, realmente bellísima, van a poder verla en el programa que hemos sacado ya en las redes sociales, y si no, ya está físicamente sobre la mesa para que se lo puedan llevar. Y obviamente agradecer también al propietario, a Julio Rodríguez, que cuando fuimos con esa loca idea de decir, Julio, quisiéramos poder tener prestado durante 30 días el cine para utilizarlo para algo. En principio el hall, soñar con utilizarlo para muestras plásticas, exposiciones, lanzamientos de actividades, una de ellas termina siendo la libro de los 230 años de la ciudad de Rocha que ahora vamos a tener. Y después, a medida que entramos y vimos el estado que tenía, un estado realmente de mantenimiento muy importante, más allá del gran edificio que es, pensábamos que iba a estar en condiciones un poco más complicadas, pero bueno, la Intendencia tiene un gran equipo, los funcionarios municipales son realmente unos trabajadores profesionales con la camiseta puesta, y lograron habilitarlo, también la sala del cine, para poder tener el viernes 3 y el viernes 17 cine en el cine, que es lo que todos queríamos ver en este mes de noviembre. Ya están las películas colocadas también en el programa, obviamente que vamos a tener la película emblemática de la fundación de nuestra ciudad, que fue obviamente creada por Mario Barrios, y es la invitación principal que tenemos para verla de este viernes 3 sobre las 7 de la tarde, y también el jueves 16, que se va a estar repitiendo, en ese caso el jueves 16 solamente para los centros educativos. Esto simplemente a modo de información, de darle la bienvenida lo más descontracturada posible, y felicitarlos a todos los rochenses que fueron abrazando cada una de las ideas. Tengo que ser agradecido, y el primero que quiero nombrar también por este lanzamiento de este libro Rocha 230 es Eduardo Techera. No hay egos personales ni individuales de ninguno de los compañeros del Ejecutivo y Gobierno Departamental. Eduardo agarró esa idea y dijo, no, esto tenemos que atravesarlo a través de la Dirección de Cultura. Presentó a Jorge, a Dante, a Mario, y ese día definitivamente nos enamoramos de la idea y le dimos para adelante para poder concretar hoy este libro, que muchos de ustedes ya lo adquirieron, pero además todos lo van a poder adquirir, y creo que es una pieza muy importante para poder recordar, repasar. No debe ser muy fácil, luego de tantas revistas históricas, de tantos libros de historia de la ciudad, intentar no ser repetitivo. Seguramente fue un desafío para quienes terminaron llevando adelante este libro, que tiene el prólogo del Intendente Departamental, Alejo Pierres, que tiene obviamente también a Jorge Acevedo, a Dante Díaz y a Mario Corvo, a quien obviamente les pido un aplauso para todos ellos, porque son los creadores de todo esto. Bueno, Intendente, toca comenzar. Pienso el prólogo de este libro 230, obviamente la bienvenida oficial al lanzamiento de los 230 años de la ciudad de Rocha, que comenzamos hoy. Este es el puntapié. Muy buenas noches para todos los presentes. Como lo acaba de decir Fabricio, hoy es un mojón muy especial. Primero de noviembre,
el primer día de los 30 de este mes para festejar a lo largo y ancho de todo este mes el aniversario de nuestra ciudad capital. La historia no es el futuro. El futuro es una construcción que tenemos que tener en mente, irla creando colectivamente, y es el desafío que tenemos como sociedad hacia el futuro. Pero está muy bueno tener una mirada hacia nuestro pasado. El pasado es el que nos permite reconocernos, es el que nos genera identidad. Es nuestra esencia, es lo que somos. Árbol sin raíces no aguanta ningún temporal, dice la canción popular. Y para saber a veces cómo construir proyectos colectivos de futuro, también es bueno saber de dónde venimos para pensar a dónde vamos. Entonces está muy bueno empezar este día con esta obra de Jorge, de Dante, de Mario, que nos pasean por la historia de nuestro Rocha, a través de crónicas, a través de anécdotas, de nuestros personajes, de los comercios que hicieron época, de hasta reconstrucciones fotográficas que hizo Dante, jugando la modernidad de hoy con los edificios y las fotos antiguas en un fotomontaje muy inteligente. Y vaya que debemos agradecerles a estos tres autores recuperar la memoria colectiva. Es muy bueno que una sociedad tenga quienes cuenten su historia para que no se pierda la memoria. Nosotros somos amantes de la historia, más o menos todos lo saben, hemos publicado durante muchos años la revista histórica rochense y sentimos especial vocación por estas cosas. Y este aniversario de Rocha está poblado con una agenda de punta a punta de los 30 días del mes, con todo tipo de cosas. Espectáculos musicales, exposiciones plásticas, competencias hípicas, ciclísticas, concursos de poesía, hay mil cosas. Pero lo más lindo de todo, que lo que se está logrando es esto, la participación ciudadana y el involucramiento de la gente. La ciudad la tenemos que vivir entre todos. No es una cuestión ni de historiadores, ni de gobernantes, ni de entidades públicas. La apuesta es que todos nos apropiemos de estas fiestas, que las sintamos cada uno como propio y nos sentamos orgullosamente rochenses. Vaya que tenemos motivos para hacerlo. Rescatar nuestra esencia para sentirnos orgullosamente rochenses. El día 28, porque el 23, que es el aniversario de Rocha, en esos 10, esos temas dudosos de las épocas fundacionales, como toda la cosa, no es un día, es un proceso. Pero allí va a sesionar el Congreso de Intendentes. Vamos a tener la concurrencia de todos los intendentes del lugar para que nos acompañen ese día. No va a poder venir el presidente de la República, por lo cual para ese día postergamos unos días más, porque va a estar en el exterior, y el día 28 va a estar viniendo el presidente de la República con nosotros, y esperemos que el tiempo, que está tan voluble y variable, nos acompañe, porque queremos inaugurar obras, pero no son obras porque son obras, simplemente por cortar una cinta, son nexos históricos con nuestra historia de Rocha. Vamos a inaugurar el Museo de la Ciudad, el Rancho Piani, que es recuperar una de las últimas viviendas de los fundadores de nuestra ciudad. Está rumbo a su terminación, a su finalización, y va a quedar hermoso. Va a tener un museo agregado, va a tener mucho de digital, va a tener una maqueta de 30 metros cuadrados sobre vidrio de cómo era la ciudad cuando se fundó. Ustedes van a poder caminar, reconocer los distintos lugares, y una historia virtual dialogada con un sistema de mapping y proyección en paredes de última tecnología. Esa es una ligazón con nuestra historia. Está el puente del Paso Real, que no es un capricho, es nuestra historia. Por ahí entraron los primeros pobladores que vinieron a Rocha. Esa era la entrada de nuestra ciudad hace muchos años atrás, antes de que naciera la Ruta 9. Y nos privara ese sesgo de identidad. Por algo
la Avenida Gracia, es una hermosa avenida doble vía con un conjunto de casas de más de 100 años que hermosean sus veredas, sus costados. Bueno, es devolverle a Rocha también su sentido de unión con su historia, igual que los nuevos accesos a Rocha que van a salir por el viejo camino del Sauce, enseguida del puente del Sauce, para hacer un ingreso a Rocha, que era el ingreso histórico que tenía. También vamos a reinaugurar la avenida 1 de agosto, que será toda doble vía. Otra fecha histórica, 1 de agosto, si bien no de nuestra ciudad, es la de creación de nuestro departamento. Cuando pensamos ese conjunto de obras para estos 230 años, no las pensamos al azar, las pensamos para festejar juntos el orgullo de sarrochenses. Así que, bienvenidos a esta jornada, disfruten con cada una de las exposiciones que van a hacer los autores del libro, y un profundo agradecimiento porque nada mejor para empezar esto que inaugurar con un libro que nos cuenta de dónde venimos, cómo somos y quiénes fueron los protagonistas de nuestra vieja vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, en primera instancia ya el amigo Fabricio dio unas pautas del libro. El agradecimiento en primera instancia queremos hacer a las firmas que nos acompañaron en este trabajo. Al amigo Techera, que fue el impulsor de este libro que nos arrimó a la intendencia, el agradecimiento a ellos. Bueno, ahora, la parte que a mí me compete en el libro se divide en tres partes. Yo hablo del. Trato de entrar, como quien dice, por la puerta de atrás en los comercios, hurgando en sus comienzos, en la lucha que tuvieron en tantos años, porque son casas añosas, en llegar hasta el día de hoy. Esas casas son cuatro o cinco las que tienen mayor notoriedad en Rocha, por sus años, ¿no? Se supone, como fue la Pagliero, la casa de Almandós, tienda Singer, Zapatería Zavala, Fabián González, todas esas casas están dentro de la historia de Rocha, ¿no? Por su antigüedad, por sus años, y que se mantienen hasta hoy día. También en el libro van a encontrar un relato sobre una casa muy importante que hubo en Rocha, que fue el Hotel Arrarte. Aunque está hoy dormido ahí, está su construcción. A lo largo de la línea familiar, todo lo que estuvo. Hablamos también de la panadería La Española, que fue una antigua casa de Rocha que estuvo hasta el 2019 y solamente vendió pan, una de las pocas panaderías que solamente vendió pan. Tenemos también en el libro, en la parte de Jumpete, hablamos de la creación del Rocha Tetí Club, de la capilla donde se fabricaba el pan para la panadería del Cañón. Pero la capilla tiene otra historia que también está en el libro. Y bueno, tenemos también en el libro el amigo Carlos Machado, el maestro, nos prestó una historia que se la pedimos, donde recuerda a Héctor Abriola, que tuvo una gran incidencia en Rocha, que estuvo hasta en el coro de Rocha. Bueno, y después viene una parte de anécdotas que hago de normales de Rocha que existieran y no podía faltar un personaje. Siempre han visto que yo he escrito algunos libros sobre personajes y en esta ocasión, que es un libro importante, quería tener un personaje y decidí que en este sería Lázaro Cabral, más conocido por el Chumbo. Una historia de un personaje no se lo pueden perder. Muy linda historia. No quiero contar detalles de lo escrito porque es mejor leerlo que contarlo. Le voy a pasar a los amigos acá que sigan hablando de ellos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches al público presente, familiares, amigos. Bueno, lo mío va a ser cortito porque en sí el trabajo mío en el libro consta de un montaje de fotografías antiguas con actuales y decidí incluir entre ellas algunas poesías de mi autoría con fotos actuales o
algunas acuarelas que me cedió el amigo Roberto Weigel, que muy gustosamente aportó también para este libro. Tratando de, con estas fotografías, hacer traerle a la gente recuerdos de lo que fue el Rocha, que ya se ha ido, que ya hay construcciones que no existen, lugares que han cambiado notoriamente. Y ahí jugamos y apelamos a jugar con los recuerdos de la gente más grande, que conoció esos lugares y entonces les da nostalgia, les trae recuerdos. Y después para la juventud, que conozcan lo que fue ese Rocha, que se ha ido perdiendo, como se dice generalmente con la piqueta fatal del progreso. Muchas cosas se han perdido en Rocha, lamentablemente, algunas por descuido, otras porque se quiere avanzar con las edificaciones, y hemos perdido mucha historia acá. Hoy estamos aquí reunidos en este emblemático edificio, que a mí de por sí me toca muy de cerca, porque a los 18 años fue mi primer trabajo aquí adentro, entré como acomodador en la sala, y después pasé a la sala de proyección del cine, y es un lugar que a mí me trae muchísimos recuerdos acá esto. Y para mí es una alegría imponente estar hoy acá, presentando este trabajo con el amigo Mario Corvo, con Jorge Acevedo, y bueno, agradecer el apoyo de Fabricio, de Alejo, de Eduardo Techera, que yo lo llamo el padre de esta criatura, porque fue el que nos dio el impulso, que es reiterativo lo que hacemos, pero bueno, es justo decirlo. Y después agradecer también a las diferentes casas comerciales que nos apoyaron también para el evento, para poder salir adelante, sabiendo que la situación a veces se cuesta, salir en el tema económico. Y bueno, en donde estuvimos nos apoyaron, con poquito, con mucho, con lo que sea, pero nos apoyaron y es lo que vale. Agradecer a todos los que están presentes, a los que nos han adquirido el libro por encargue, gente de acá de Rocha, gente del exterior. Simplemente eso, que lo disfruten, y muchas gracias por el apoyo a la cultura y a mantener esto que es el Rocha que se ha ido perdiendo, pero lo queremos tener en el recuerdo. Buenas noches. Señor Intendente Municipal de Rocha, señor Director de Cultura, señores directores y algunos más, sé que Eduardo Tellera está por acá. Bueno, señores legisladores de la Asamblea Popular, Democrática y Republicana, señores, a todos ustedes, muchas gracias por estar esta noche en la inauguración de este acto que ha sido un sacrificio. Ha sido el sacrificio, no solo de nosotros, sino de todos ustedes, porque han tenido que pagar el libro mucho. Bueno, pero yo quiero hablar algo distinto. Es decir, no quiero incursionar demasiado en las notas que he escrito. Sino voy a decir que a los fundadores de Rocha, nosotros estamos en el debe. ¿Por qué el monumento y los inmigrantes? Está muy bien, por supuesto, fue confeccionado con la idea de conformar a todos. Pero aquella comisión que se formó en 1943 a instancias del doctor López, el doctor Francisco Hipólito López, tenía reflejado en sí el monumento de aquellas personas que habían firmado el acta fundacional, incluso se escogió el lugar en aquel momento, que fue en la intersección de la avenida Ituzaingó con la avenida Zorrilla de San Martín y la que a su vez da paso a la ex avenida Porvenir, hoy General Fructuoso Rivera. Algún día ese monumento se va a hacer. Ese es el monumento a los fundadores de Rocha, con el cual, a mi criterio, eso no quiere decir que yo no soy el dueño de la razón, estamos en el debe. Y como usted sabe, en la partida doble no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor, y las sumas del debe siempre deben ser igual a las de la B. Así que algún día se va a realizar. Pero
Volvemos un poco con el pensamiento. Aquel año 1793, mes de noviembre, cuando un convoy de carretas, voy a utilizar una palabra que no es nuestra, pues si no digo caravana, que está mejor dicho y más mejor comprensible. Allí en ese convoy de jinetes y carretas vinieron los que, desafiando el destino, forjaron con su tesonero trabajo en un medio hostil lo que iba a ser la villa de Nuestra Señora de los Remedios de Rocha, y que nace a instancias del virrey del Río de la Plata. Recordemos que el virreinato se crea en 1776. En aquel momento era el Arredondo, que determinó se levantara un núcleo poblado entre la fortaleza de Santa Teresa, cuya empalizada comienza en 1762, pero que va a culminar recién en 1775, y San Carlos, o sea, Maldonado Chico, pueblo de los isleños, como también se le llamó, que fue poblado por Ceballos con gente de las Islas Azores en su invasión que hizo a Río Grande do Sul. Ahí en ese medio, quien fue el encargado de escoger el lugar, obviamente muy inteligente, fue Rafael Pérez del Puerto, nuestro fundador. Rafael Pérez del Puerto escogió La Lomita. Nosotros estamos en una lomita acá, cerca el arroyo. Pero hubo un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo lo habrá, me supongo, administrado el comandante militar Miguel Celayeta, que en 1801 va a ser el primer alcalde de Rocha. Por eso Reyes Abadí dice que Rocha se funda en 1801, pero nosotros en realidad, para nosotros fue 1793 fines donde se constituyen esas familias y esos trabajadores, eran todos trabajadores. Y el primer edificio que se va a hacer va a ser la capilla, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, porque en aquel momento obviamente había un sentimiento hondamente cristiano en todo el mundo occidental. Se hace la capilla, el cuarto de capellán, la casa capitular enfrente donde está la comisaría primera. Pensé que el edificio allí dice 1876, pero anteriormente hubo otro tipo de edificio, que fue la casa capitular o el cabildo. Bueno, ahí hay que tener en cuenta la gente que trabajaba. Por ejemplo, los González, había un hermano González que eran los encargados de cortar la madera, la paja y traer los carros de piedra para los cimientos. Había un señor Yarza, creo que era Miguel Yarza, que era el encargado de hacer los ladrillos, tenía sus hornos de ladrillo. Y había también, cada uno tenía su cometido específico. Habían dos prácticos, que eran Martínez y Bustamante, y esos prácticos eran los que tenían que deslindar los terrenos, es decir, marcar las manzanas y luego los lotes dentro de cada manzana para que se levantara las edificaciones. Había un maestro que dirigía las obras, se llamaba Martín Huarcalde. Ese era el maestro director de obras. Perfecto. Entonces, yo no quiero seguir más porque si no me voy a hacer un poco extenso y posiblemente los esté ya como quien dice, aburriendo, ¿no? Bueno, pero hay un intervalo ahí en que se procede la Guerra Grande, 1839-1951, que se firma la paz y vencido y vencedor, y Rocha ahí como que se quedó, no marchó. Pero vamos a marcar una etapa, 1872, cuando comienza a llegar la migración italiana a Rocha. Ahí Rocha comienza a tener un impulso extraordinario porque aparecen, por ejemplo, personas como Pedro Lapeyre, un maestro ilustre que ocupó cargos muy importantes, no solo en Rocha, sino en el Uruguay. Pedro Lapeyre crea la primera biblioteca de Rocha en 1874, la cual luego va a ser reorganizada cuando nosotros adquirimos la autonomía propia en 1881. Bueno, casas comerciales, el ritmo marítimo, porque Rocha fue la terminal. Entonces se hace en 1874, se inaugura el Cabo Santa María,
y el atracadero pasa a ser, ya con un muelle, un puerto en la bahía, donde llegan los veleros previamente, pero luego van a llevar los vapores. Y las cargas venían a Rocha en carreta, también les venían los pasajeros, hasta 1917, en que una compañía particular crea el ferrocarril. El primer ferrocarril que corrió fue de La Paloma a Rocha, así que las primeras máquinas bajaron en el puerto de La Paloma, ya en el puerto nuevo de la Isla Grande. Y a partir de ahí, ya las carretas cesan, el ferrocarril las desplaza, y el ritmo comercial de Rocha se va incentivando. Casas tan importantes como los Caballo, Terreno y Compañía, los Redín, los Pagola, los Ismendi, le dan otro impulso. Entonces ya se habló de que Rocha Villa tendría que ser una ciudad, y eso se logró recién en 1894. Ahora, hecho este introito, yo les puedo hacer una muy breve análisis de lo que yo escribí en el libro. Por ejemplo, yo menciono tres plazas: la plaza principal, que para mí es la plaza mayor, la plaza Constancio Cecilio Vigil, que fue mi placita por mis juegos infantiles y mis primeros romances, y la plaza Antonio Lladó. Más o menos les voy a dar lo que en ello explico, ustedes lo van a leer en el libro. Alguna parte humorística hay también, porque hablo de los bailes del capitán Pilar Caraballo, que fue un jefe de cuartel cuando el cuartel estaba donde hoy está el Liceo número 1, obviamente en otro edificio, y tenía una casa de bailes populares, ¿no? Entonces ustedes se imaginan que aquel hombre, jefe de cuartel, haciendo bailantas, bueno, era un hombre querido en Rocha, porque en realidad eran cosas que se practicaban en el Arrabal, ya en aquellas zonas de cerca de la Plaza Constancio Sevigil. Y como dato ilustrativo, tenía un caballo que abría la canilla pública con el remo, es decir, la llave, y tomaba agua. Y eso es verdad. Bueno, sí, esto pues me lo contaron mis mayores. También están los cuentos del mayor Gabriel Isibur, un jefe de policía que duró muy poco tiempo porque era demasiado severo. Resulta que no permitía ni siquiera que los novios se besuquearan en la calle. Bueno, y todas esas cosas están ahí plasmadas en ese libro, como hay personajes, Carlitos Izaguirre, me aparece, que extraje de un trabajo del amigo Jorge Acevedo, el pungance caballeresco que se realiza en Rocha ya por los años 50, entre el patrocinio paipeño y un argentino llamado Juan Ciarchetti, militar, más o menos con los datos que me ofreció uno de los veedores, que fue Ángel María Pereira, y una cierta cantidad de memorias en unos 20, 22 trabajos más o menos, que esa es mi comparación. Les quiero agradecer a todos y me disculpan por haber sido un poquito pesado, pero es mi manera de ser. Bueno, voy a hacer unas puntualizaciones, porque voy a poner a trabajar de vuelta. En tanta cosa que dijo Mario, se me ocurrió algo en el camino. Yo creo que el intendente, estas cosas a él les gusta. Fue haciendo como una línea del tiempo en el aire, que estaría bueno, ¿por qué no?, registrarla y dejarla en papel, dejarla viva, con estos hechos históricos. Hay muchos, seguramente, que si nos ponemos a destacar las creaciones de las escuelas, los liceos, el liceo número 1, que este año en ese edificio se cumplen 80 años, en ese lugar, 100 años de la UTU, 100 años de la Escuela Artiga, este año, el 2023, estaría bueno, ¿por qué no?, y todos los que quieran colaborar, poder hacer una especie de línea del tiempo de estos 230 años de la ciudad de Rocha, y cuando finalice este mes de noviembre, poder decir, bueno, logramos armar una línea del tiempo con fechas destacadas, con acontecimientos y hechos que podamos destacar, que solamente, como le digo, van a ser un montón, pero podemos seleccionarlo. Pero está bueno, a medida, Mario, que ibas haciendo ese relato, cómo ibas dando las fechas y esas secuencias que bueno, me gustaría, por qué no, dejarlas en papel. Recién hacía dos puntualizaciones. Este año tenemos esas particularidades, se cumplen 100 años de la Escuela Artiga. Seguramente muchos aquí fueron a la Escuela Artiga, es un año bien particular. 100 años de la UTU, 80 años del edificio del Liceo número 1. El intendente me recordaba que este año conformamos una comisión departamental de patrimonio que se puso con muchísimo trabajo y en que además
ya tiene cosas importantes. Se está a punto de cerrar un acuerdo con la Facultad de Arquitectura, intendente, en el cual van a desembarcar casi 100 estudiantes de arquitectura en la ciudad de Rocha para hacer un trabajo de relevamiento de fachadas. Ya hay un relevamiento de 517 fachadas, si no me equivoco, de toda la ciudad, de carácter histórico y patrimonial. Hay muchos lugares del mundo que utilizan eso como una especie de producto turístico también, que por qué no, nosotros con esa cantidad de casas podemos hacerlo. Este edificio, en el cual hoy estamos nosotros, a través de también esta comisión de patrimonio, bueno, se fue elevado a la Comisión Nacional, incluso lo visitó Willy Rey, visitó también el Rancho de Piani, allí vinieron algunos agregados de esa Comisión Nacional de Patrimonio cuando se estaban en una etapa importante de la obra, de la restauración del Rancho de Piani. Y este edificio, el Cine Primero de Agosto, los clubes sociales, son 5 en total que se van a declarar patrimonio nacional, cosa que parece bastante importante para nuestra sociedad, que podamos tener un patrimonio nacional y no uno, sino 5, que está muy bueno. Jorge, querías hacer algunas puntualizaciones. Don Malbone. Ahora sí lo voy a saludar porque vino Eduardo Techera, que fue el padre de la criatura. Vamos a aplaudirlo también, por supuesto, Eduardo. No, embromaba con el tema de los balbones porque lo que reitero el concepto, tenemos que apropiarnos de nuestra ciudad, enamorarnos de ella, cuidarla, mimarla, y me refiero hasta en los detalles que cada vez que uno vaya a hacer una intervención en una fachada o algo, tengamos en cuenta que hay valores históricos, que el día que sacamos una ventana en altura, cortamos una pared y le ponemos una ventana de aluminio, estamos haciendo un daño irreparable a veces a una vivienda histórica. Y invitar, nosotros vamos a generar mecanismos tributarios para alentar a que la gente pinte sus fachadas, las mantenga, porque la idea de fondo es, con este relevamiento de la Facultad de Arquitectura, no que la costa de Rocha sea parte del turismo nacional, sino que la ciudad de Rocha, que es una ciudad que no la hemos descubierto nosotros mismos los rochenses, la incorporemos también en circuitos turísticos. Ya la Dirección de Turismo elaboró 7 circuitos turísticos para hacer a través del celular con código QR para ir visitando distintos tipos de monumentos y construcciones en la ciudad. Y por lo tanto tenemos que empezar, que está incorporado en la poesía rochense, poesía de Rege Malbón, dice la canción de Núñez Rótulo de Gabriel. El gobierno departamental adquirió 500 malbones y ya los tenemos todos colocados, y seguimos recibiendo más gente que quiera colocar en sus balcones, para que eso, después hay que regarlo, no hay que olvidarse, pero sea parte de un distintivo también del cual sentirnos orgullosos de nuestra ciudad. Es parte de todo lo que queremos ir haciendo. Esto además está pensado no solamente como Rocha, sino un eje con la Ruta 109 con la ciudad de Aiguá, que ya tiene una preservación patrimonial muy rica, y estamos trabajando conjuntamente con el intendente Antía en estos temas para hacer un eje turístico Rocha-Aiguá con la Ruta 109, que es una ruta hermosísima que estamos empujando a ver si podemos lograr el asfaltado total de ella. Son cosas que queremos ir sumando, pero también, esto reitero, no es de las autoridades, porque las autoridades pasamos, los pueblos y la gente quedan. Entonces tenemos que nosotros apropiarnos de estas cosas y no al margen de los gobiernos de turno sentirla como propia y empujarlas, y empezar a sentirnos orgullosos, reitero, de toda esta ciudad hermosa. A veces sé que carajeamos bastante contra los adoquines, básicamente los automovilistas, pero recuerdo una cosa que me dijo Jorge Larrañaga una vez, y lo traigo a cuento. Me dijo Alejo, un día visitando Rocha en su calidad de ministro, me dijo: Alejo, no se te vaya a ocurrir sacar los adoquines de Rocha. Yo hice ese error en Paysandú y me arrepiento eternamente. Entonces a veces tenemos que aprender que eso es parte de un patrimonio que va a ser parte de la riqueza turística del futuro de Rocha. Tenemos que empezar a darle forma. Dentro de 10 años o 15 años vamos a tener una Rocha diferente si todos empezamos a verlo de forma diferente. Los adoquines son parte de ese patrimonio histórico. ¿Cuántos de ustedes han viajado a Colonia a ver la ciudad histórica de Colonia, que es unas escasas manzanas? Rocha, dentro de las 4 avenidas,
tenemos nada menos que 517 fachadas identificadas con valor patrimonial e histórico. Va a salir un libro, ya vine, contratamos a una fotógrafa especialista en el tema de arquitectura, en breve esperemos poder terminarlo, no pudimos terminarlo para ahora, un libro sobre arquitectura rochense, porque a veces no nos damos cuenta de las puertas, de los balcones, de las rejas, de los pomos, de las puertas de acceso, de los viejos golpeadores de puerta, los llamadores, las buzoneras, los hermosos baldosines que decoran las entradas como mayólicas en los costados de las casas, las baldosas de nuestros suelos.